Entonces miremos ahora los frutos de esos falsos profetas y esos falsos maestros. Acompáñenme a segunda de Pedro 2. Y miren que es de veras no solo para que nosotros nos cuidemos de estas personas, sino para que nosotros mismos nos cuidemos de no tener esas características en nuestra vida. Porque la operación de error es como una enfermedad, como un virus, como una gangrena, que se empieza a extender por el cuerpo de Cristo. Ustedes recuerdan aquel dicho que dice una fruta podrida pudre a las demás, ¿verdad? El eh, proverbio dice, júntate con sabios y serás sabio. Entonces, cuando uno se junta con gente que es buena. Ustedes recuerdan a, a Elías y Eliseo. Eliseo andaba con Elías y se le pegó la unción de de Elías. Y los apóstoles de Jesús también tomaron la unción y la forma de hablar y la forma de conducirse del Señor Jesús. Entonces los que andan con estos falsos profetas y estos falsos maestros en algún momento, si no si no tenemos cuidado se nos pueden empezar a pegar a esas cosas. Entonces, miren lo que dice el versículo 1: dice, Pero se levantarán falsos maestros entre el pueblo. Ya hablamos de los falsos profetas, perdón, ya hablamos de los falsos profetas. ¿verdad? Que toda la gente quiere saber del futuro y quiere saber qué va a pasar, qué va a ser de su vida. Pero también habrá falsos maestros. Y fíjense que estos falsos maestros son los que traen doctrinas falsas. En Primera de Timoteo 4, nos habla que dice, si quiere acompáñeme a Primera de Timoteo 4. Hoy sí vamos a leer bastante la Biblia. Pero miren lo que dice Primera de Timoteo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, dice. Gracias a Dios que solo algunos, ¿verdad? Y Dios nos guarde de no estar dentro de ese grupo, ¿verdad? Fíjense que el apóstol Pablo con toda la unción, con toda la revelación que tenía, él hablaba y decía, por eso de esta manera corro, decía, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, dice, yo venga a ser descalificado. Imagínense si eso es el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. ¿Cómo estamos nosotros? ¿verdad? También tenemos que tener todo ese cuidado. Y dice cuidar nuestra salvación, dice en otro pasaje, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y es que a veces el Evangelio lo hemos agarrado muy suave, ¿verdad? Fíjense que el Evangelio de Cristo es un Evangelio de equilibrio. Porque el Señor dijo, tomad mi yugo y mi carga, dice. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el Señor nos trajo un Evangelio ligero, fácil de llevar, porque no lo vamos a llevar por nuestras propias fuerzas, sino por medio de su Espíritu y con la ayuda de Él. Ese es el equilibrio. Los contrapesos del equilibrio del Evangelio son cuando dice, porque hay quienes, dice, se glorían que han visto visiones de ángeles y ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Esa es la otra parte, ¿verdad? Hay evangelios que son demasiado rígidos, son muy legalistas, ponen pesos y cargas que ni los que lo están predicando pueden llevarlo, mucho menos esperar que los que escuchan lo lleven. Y el otro extremo, los que dicen, ah, no, es que Dios es amor, Dios es misericordia, estamos bajo la gracia. Hoy peco y mañana me arrepiento, mañana me reconcilio. Cabal, este domingo hay Santa Cena, me pongo a cuentas y aquí no pasó nada. Y se está muchas veces como, como Sansón, ¿verdad? Jugando con el Evangelio de Dios, jugando con el Evangelio de Cristo. Desde el primer momento que Sansón vio que la intención de Dalila era matarlo. Él se hubiera ido. Si Dios le dio como siete oportunidades. Ustedes recuerdan toda la historia. Si amarran, mis, si me hacen trenzas, siete trenzas, las amarran con una estaca. Si me amarran con no sé qué, con cuerdas nuevas. Ustedes se recuerdan bien de la historia. Le da muchas oportunidades. Porque de verdad Dios es un Dios de amor y de misericordia que nos da la oportunidad de arrepentirnos, de enderezar nuestros caminos, de apartarnos del mal. Yo pienso que Sansón lo ve y se va a la primera, pero él sigue. Y eso sucede en estos tiempos. Hay muchas personas que están jugando al evangelio. No, Dios es Dios de misericordia. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Solo una vez se vive la vida, la juventud es corta. Vivámosla. Soy libre, dicen. Porque hago lo que a mí se me da la gana. Si quiero, llego a mi casa. Si no quiero, no llego. Si quiero, eh, cumplo con mis obligaciones. Si no, no. ¿Y qué dice la palabra? Que dice que nosotros nos hacemos esclavos de aquello que nos domina. Dice. Y los que se sienten más libres hoy en el mundo son los que están más esclavizados por el pecado. Entonces debemos de cuidar. Nuestra salvación y debemos tener cuidado con el evangelio de Cristo. ¿Se recuerdan que en Hebreos dice eh, que Dios hizo, Jesús hizo el sacrificio de una vez? Dice. Pero aquellos que pecan deliberadamente después de eso, ya no hay perdón para ellos, porque sería como crucificar dos veces al Señor. Que Dios nos guarde, ¿verdad? De, de estar en esas situaciones. Con eso, no digo que en algún momento el pecado no nos alcance, que es distinto, ¿verdad? Porque alguien podría decir, ay, híjoles, esta semana, cabal, cometí un pecado y Jesús no va a morir dos veces por mí, estoy perdido, el otro domingo ya no vengo a la iglesia. Y no, porque fíjense que es diferente que el pecado nos alcance. Y dice, hijitos, estas cosas os escribo, dice Juan, para que no pequéis, dice. Pero si alguno, dice, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Yo no sé si usted le da un aplauso fuerte al Señor, porque de veras que Dios es lindo, de veras, es misericordioso. Pero ¿sabe a qué se refiere aquí la palabra? A los que dicen, ah, no, a mí me vale, yo voy a pecar. A esos es a los que se refiere, a los que deliberadamente buscan el pecado y buscan la ocasión para fallarle al Señor. Y dice: prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren, espíritus engañadores, se recuerdan aquel espíritu que bajó con el rey, y doctrinas de demonios. Qué tremendo, ¿verdad? Porque todos decimos: ah, yo quiero seguir la sana doctrina. Y hay una sana doctrina de Cristo, pero también hay doctrinas de demonios. Fíjense que la doctrina de Dios en el huerto del Edén era, de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y la doctrina de demonios que llega a través de la serpiente o el serpiente era, no puedes comer de ningún árbol, ¿verdad? Así te ha dicho Dios. Por eso debemos prestar atención a la palabra.